Oye, no da alegría, no sé qué tardaré en llegar a Molló, supongo que 4 o 5 horas. Quiero pasarme de Beget y llegar a Taraxia como mínimo. Aunque lo ideal sería llegar al refugio de la base Goda, pero eso ya quizás es demasiado. Son 55 kilómetros, que los puedo asumir, pero no al ritmo que voy. Así que bueno, llegaré hasta donde pueda. ¿A dónde llegaré? Pues no lo sé, quédate a ver. ¡Todo esto son ortigas, loco! Esta noche no me pica ni un solo mosquito, pero su... ¡Madre! ¡Uf! Que voy en pantalón corto. Mira que lo he mirado en el Google. ¿Estarán abiertos los restaurantes? Ponía que sí, porque si no hacía como pam, un atajillo, ¿no? Ya no entraba ni a Molló. Nada, entró Molló, dos restaurantes, los dos cerrados. No me expliques. ¿Vale? Y después había un hostal, que esto no me salía en Google, y la última vez que yo pasé, no lo recuerdo, creo que es algo nuevo. Y miro, digo, hostia, tienen para comer. Entro a preguntar si me pueden hacer un bocadillo para llevar y me dicen que no hacen bocatas. Coño, tío, ¿estamos en un hostal o qué? O sea, yo qué sé, tío. Pues nada, es que al final le voy a pillar el gustillo esto del cuscús con chorizo. Se me ha hecho interminable la bajada hasta Beget, pero interminable, es que ya era como, uf, ya iba tambaleando y todo. Ojalá, ojalá que tengan para hacerme un bocadillo, porque tengo un hambre. Crucemos los dedos para que puedan hacerme uno o dos bocadillos. Primera esperanza cerrada. Vamos a por la segunda, espero que sí. No. Pues he tenido suerte. Un bocadillo de... Ni me acuerdo qué era. Un bocadillo con sus patatitas. ¡Buah! Lindo bocadillo de... Ni lo sé, está buenísimo. 4 horas a Talaixia. No creo que llegue, pero soñaré gratis. En mi romántica travesía de los Pirineos hice una pernocta en este lugar. Y ya recuerdo en aquel entonces hice una etapa bastante grande que iba desde Setcases, que está un poco más abajo de Huy de Ter, donde he dormido hoy, hasta aquí. O sea, ya fue una etapa bastante grande. Y ahora, sin embargo, he empezado más lejos de Setcases y me voy a ir más lejos de Beget. Así que muy bien, me siento muy bien. Si no fuera por el pie, hoy llegaba, pero muy lejos. Bueno, voy a llegar lejos igualmente, pero ya me entiendes un poco más. ¿Cómo se nota que me he alejado del Pirineo? Porque en el Pirineo tiene la costumbre de que por la tarde, a media tarde aproximadamente, suele empezar a llover. Suele, no significa que es ley, pero tiene esta costumbre. Y fíjate tú, que son ya las 5 y hace un sol que flipas. Sin embargo, si miras atrás mío, hay nubes. Y mientras bajaba para aquí decía, uy, 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 que me va a caer, que me va a caer. Alguna gota me ha caído, pero parece ser que ya ha salido del Pirineo, digamos, de forma ya no burocráticamente, ni del eje y etcétera, etcétera, sino que salía del Pirineo tal y como lo entiende la naturaleza, porque ya no llueve. ¿Te imaginas que empieza a llover a saco? Por una parte bien, por otra mal, porque hace un calor que me estoy tostando, pero literalmente me estoy tostando. Me faltan 100 kilómetros, más o menos, aproximadamente, para llegar al mar. ¿Qué es lo que pasa si consigo llegar dentro de 2 días, como estoy diciendo? Pues que lo termino en 17 días, no en 18. Podría relajarme un poco, ir más tranquilo, Y que no sufra tanto el pie. Pero también he estado pensando lo siguiente. Y es que si yo llego un día antes de lo establecido, tendré un día más para descansar antes de empezar a trabajar. Porque, claro, hay que mencionar de que yo estoy en mis vacaciones laborales. Solo tengo 20 días. Si llego un día antes, tendré un día de descanso antes de ponerme a trabajar otra vez. Así que me estoy esforzando. A la mierda, yo tenía los pies secos ya, tío. Me cago en la puta. No hay día que no se me mojen los pies, ¿verdad? Ya hace un rato que he salido del refugio de Talaixia, que he dormido en lo que es el refugio libre, porque estaba, bueno, el refugio guardado estaba cerrado, no estaban los guardas que lo custodian. Y he dormido en el refugio libre, en la parte del refugio libre. La verdad que he dormido estupendo. El refugio estaba perfecto, estaba pero muy bien cuidado. Así que me alegra haberme esforzado ayer para haber llegado al refugio de Talaixia, donde he dormido muy bien. Incluso mi reloj me lo dice, que el sueño ha sido
Bueno, ha sido corto, pero bueno, ha sido recuperante, no sé cómo lo hice. Y ayer cuando llegué, pues resulta que habían dos chicas que estaban allí, Marina e Irina, un saludazo. Y nada, me invitaron a picotear, porque bueno, yo ya tenía cuscús con chorizo. Ellas también estaban comiendo cuscús. Me dieron que si manzanas, frutos secos, fuet, pan. Bueno. Que me alegra haberme esforzado mucho ayer porque gracias a ello pues pude comer lo mejor posible. Ahora voy a intentar llegar a Albañá, que supongo que llegaré para la hora de comer, más o menos. En Albañá me voy a parar a comer a la rectoría. Espero que esté abierto. Yo espero que sí y deseo que sí. Porque allí sirven unas patatas bravas tipo chips, de esta como si fueran patatas de bolsa, con una salsa picante así rollo, una pasada. Voy a ir lo más rápido posible porque ya estoy pensando en esa comida, en esas patatas bravas que son mis favoritas. Jamás en la vida he comido unas patatas como esas. Es que cuando uno va por la montaña así escaso de comida, solo piensa en comer, ¿no? Así que nada, voy a intentar llegar lo antes posible. Y en Albañá, como ya más o menos se acaba las subidas, porque ya hago un recto hacia el mar, ya más o menos voy por unos pueblos de... bueno, que ya son casi de cota cero. Bueno, como muchos están a cota 100 o algo así. Pues ya, digamos, en Albañá se acaba, como aquel que dice, pues la montaña. A 1 kilómetro de Albañá hay un camping en el que me he parado porque había un supermercado y había visto que estaba abierto y digo, bueno, voy a comprar alguna cosita para picotear de camino al camping a Albañá, donde esperaba poder comer esas patatas bravas, que ahora explicaré qué ha pasado con todo esto. ¿Tú te crees que después de comprarme un paquete de galletas y decidir comer en el camping este de aquí, ¿tú te crees que después de comerme esas galletas mientras me traen un menú de 3 platos repletos de comida, ¿tú te crees que después de 2 latas de Aquarius y tú te crees que después de tomar un café y pedirme un helado y una crema catalana, ¿tú te crees que después de toda esta cantidad de comida, ¿tú te crees que sigo teniendo hambre? O sea, es que me acabo de dar cuenta de una cosa. El problema no es que lleve poca comida. El problema es que como mucha comida. Hostia puta, tío. Me cago en la hostia. Pero es que era mucha comida. Sigo teniendo... o sea, tengo sensación de no haber comido. O sea, bueno, se nota que he comido y ha sido comida nutritiva. Muy nutritiva. Bueno, excepto por las galletas, la crema catalana, el helado y... bueno, ya está, ¿sabes? ¿Tú te crees que sigo teniendo hambre? ¡Cago en la hostia! El problema no soy yo. O sea, el problema no es que no lleve comida. El problema es que como mucha comida. Necesitaré un mochila de 20 kilos el día de mañana cuando haga cosas realmente grandes. Eso es un problema que tengo que solucionar. Pero es que... es que no es exagerado, que sigo teniendo hambre, que me he levantado de la mesa y he pensado, vamos a pedir algo más, pero es que es un... que llevo una hora ahí parado en el camping, comiendo todo el rato, ¿tú te crees? Y también quiero decir una cosa más, cuando he salido de Talaxia, os he dicho que iba a ir a Albañá y que os iba a enseñar unas patatas bravas especiales que hacen en la rectoría de Albañá, que desde que salí de Hondarribia deseaba comer esas patatas. Pero cuando he parado en... que eso ha sido una suerte. Pero cuando he parado en el camping, en el supermercado, le he dicho al hombre que conocía a Jordi, al de la rectoría, al que lleva todo esto. Y me dice, wow, Jordi hace ya un par de años que no está trabajando aquí. Y yo, ¿qué? Yo no jodas. Y le he preguntado, ¿y por casualidad esas patatas bravas que las cortan finitas y las hacen rollo chip con una pedazo de salsa, no le habrán pasado la receta? Y me dice, buenamente el hombre me ha dicho que no lo sabe. Desde aquí un saludo, sé que vas a ver esto, así que un saludazo. Qué suerte que me has dado esa información, aunque ha sido información un poco triste, pero al menos he podido comer como un desgraciado. Quiero dar un mensaje, porque Jordi, la receta era como secreta, era, solo la sabía él. Y se encargaba de que nadie supiera la receta, porque yo le conocía bastante. Así que quiero dar un mensaje y a ver si le llega el mensaje a Jordi. Jordi, ¿dónde estás? ¿Dónde te has llevado la receta de las patatas? ¡Quiero comer esas patatas chips! ¡Cago la hostia! ¿Dónde estás, Jordi? Por favor, manifiéstate y dime dónde estás. Me da igual, como si tengo que ir a la China. Es que llevo desde Hondarribia hasta aquí, el pueblo de Albañá.
que la rectoría está por ahí, que bueno, es un pueblo de 30 habitantes. Enseguida me estarán observando porque es un pueblo muy silencioso y yo estoy un poco alterado porque no hay patatas. Jordi, de la rectoría de Albañá, ¿dónde estás? ¿Dónde te has llevado esa receta? Quiero volver a comer esas patatas chips con esa salsa. Uf, no puede ser, pues si hace 10 minutos acabo de comer como un desgraciado y sigo teniendo hambre. Bueno, que recta hacia el mar. Lo he mirado, me quedan 70 kilómetros, 72 creo que para ser más exactos. Así que nada, intentaré pegarme lo que queda del día, que son las 3 del mediodía. Intentaré pegarme 20 kilómetros de mínimo. Así mañana, pues los 50 que me queden, pues llego a buena hora. Porque lo ideal es llegar a buena hora al mar, no llegar de noche. Pueblo del que siempre me han hablado maravillas. Veremos a ver qué tal. Veremos si el supermercado está repleto de comida para comer. Bueno, vamos a ver. Ah, vaya rampota me está dando, tío. Uf, bonito lugar para pernoctar allí, si hiciese falta. Vale, el supermercado está cerrado. Me voy a pillar algún heladito o alguna cosita aquí en el bar. Pues en un día lluvioso me he pillado un lindo heladito. Aunque bueno, para ser sincero, me he pillado dos. Me he pillado también unas magdalenas por si no llegaba al siguiente pueblo. Era lo que tenían. Llevo ya casi 40 kilómetros. Pero estos últimos 20 han sido muy largos. Han sido muy rápidos porque principalmente voy al lado de la carretera. Lo hace bastante más rápido, pero mi pie sufre bastante. De hecho, ayer me estuve fijando y normalmente cuando ando tengo una pata más hinchada que la otra. Y ahora la estoy mirando y está un poco más roja e hinchada que la otra. Creo que voy a llegar bastante justo al Cap de Creus y que si tuviese que caminar un día más, no lo veo muy claro. De veras que me estoy esforzando un montón. Y a pesar de que hoy es mi última noche y me hubiese gustado hacer alguna pernocta por algún lugar así enigmático, ¿no? No sé, me valdría algún parque, me valdría alguna obra, debajo de un puente. Pero hasta ahora lo que estoy encontrando es o súper maloliente, o reventadísimo, o bueno, o está lloviendo y más vale que no. Así que mira, no me he querido complicar. Creo que la virtud de esta hazaña no es dónde duermes o cómo duermes, sino lo que eres capaz de caminar. ¿Cuántos kilómetros? ¿A qué ritmo? Y si eres capaz de llegar al punto A, al punto B, en el tiempo estimado. Así que no me quiero complicar y he pillado, bueno, un hostal de camino, el único que había. Me hubiera gustado que estuviese más cerca, pero bueno, tendré que patear un poquito más para llegar a ese sitio. A ver, que yo ahora tengo un problema bastante gordo. ¿Es aquí? Sí, sí, Eliel. Muy buenos días. Muy buenos días. Creo que ha sido un acierto quedarse a dormir en Cala Gloria, en el pueblo de Beltrán, algo así. Porque esta noche ha sido una noche bastante extraña. Realmente hacía una calor tremenda, que he tenido que abrir la ventana de par en par. Y encima llovía. Es decir, creo que si hubiese pernoctado por algún lugar de este lugar, bueno, entre el ruido de los coches, era un caos. Pernoctar por aquí era un auténtico caos. Y muy bien, he dormido bien, con mucha calor, con la ventana abierta, destapadísimo y poco más. Ha sido una transpirinaica muy extraña esta. ¡Fua! Muy rápida, pero visitando sitios que, bueno, que me hubiese gustado, pues más, que hubiese más contacto con la naturaleza. Básicamente lo que ha pasado es que el pie ha puesto sus normas y al ir más lento también tenía que asegurarme llegar a un punto y eso muchas veces ha hecho que pues tuviese que acabar tocando algún refugio o algún hostal o alguna cosita que en un principio pues no estaban planeadas. Yo, por ejemplo, cuando planifiqué esta travesía, la planifiqué que justamente por este lugar iba a dormir debajo de un puente que lo había estado mirando por Google Maps, por el View Strip y se podía, bueno, se podía dormir. Que bueno, parecía, bueno, aceptable. Sin embargo, cuando llegué allí con tanta lluvia, tanto jaleo, tanto follón de todo, eso estaba empapado, o sea, no era una buena idea, ¿no? Así que acabé viniendo aquí en Cala Gloria. Que bueno, estuvo bien, porque ayer pude comer pizza, aunque la pizza llegó un poco fría. No me expliques, supongo que el repartidor, pues bueno,
Pero ahora voy a desayunar, que entraba a desayuno con lo que es la estancia. He dormido estupendo. Y ahora vamos a ver qué tal el desayuno. ¡Uah, cacho! Desayuno. Me entran ganas de dormir otra vez y todo. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día único. Hoy es el día que llegaré al mar. Y seguramente me preguntaréis, ¿y te vas a bañar cuando llegues al mar? Pues no, porque fuera está lloviendo y ya me voy a mojar. Estoy hasta los huevos de estar todos los días mojado. Pero bueno, hoy es un día alegre, hoy es un día contento. ¡Oh! Con el estómago demasiado lleno. Creo que me pesa como 5 kilos de más. Pero nada, a la que lleve 20 minutos caminando, estoy convencido de que tendré hambre. Pero me han preparado una cosa. Enseguida la veis. Pues empieza mi camino hacia el mar. Bueno, siempre ha sido el camino hacia el mar. Pero hoy, por fin, finaliza el desafío de los 18 maratones transpirenaicos. Y como no podría ser de mejor forma, va a terminar lloviendo. Es lo que tiene ser un caracol de élite. Creo que debí ponerme otro nombre. Un nombre así como Ave Fénix o algo así como... Para que no llame tanto al mal tiempo, porque es que no veas, es que todos los días me ha llovido. Y voy a mirar por dónde es, porque he salido de Cala Gloria para allá, pero a lo mejor no es para allá. Voy a mirarlo. Por cierto, Pau, sé que vas a ver este vídeo, porque te tengo calado. Y es que duro como montañero. Madre mía. Hostia, en un hotel de lujo, en la casa de la gloria, varios refugios guardados donde he comido como un auténtico descosío, un auténtico animal. Y bueno, también he dormido haciendo pernoctas y en casas de ratas, en un cuartel general de ratas. Bueno. Creo que esta aventura ha tenido literalmente de todo. ¡Buah! ¡Qué ilusión! Ahí está el mar, lo estoy viendo. Aunque para llegar a donde quiero llegar yo me faltarán unos 23 kilómetros. No, 23. Sí, unos 23 kilómetros me faltarán. ¡Ya he visto el mar! ¡Qué ilusión! Justamente estoy yo aquí, donde sale esta pestaña azul, pip, pip, y me queda todo esto hasta llegar a la punta, ¿vale? Yo al final lo tengo como a la punta, pero realmente... Aquí hay un tramito, ¿eh? Del faro a la punta. Ponte la camisa, como diría mi abuela. Tengo poca agua y creo que hasta Port de la Selva no voy a pillar agua. Tendré que dosificar los 200 mililitros que me quedan y tengo mucha sed. Pues nada, aventureras, aventureros, me voy a comer la tortilla de patata que la gloria de Cala Gloria me ha preparado. ¡Oh, linda tortilla de patata de Cala Gloria que me ha hecho! Y yo le doy mis más gratas... No me sale lo de poeta. ¡Una tortilla de patata! Para seguir... Espera, un momento, espera. Me voy a comer una tortilla de patata para seguir mi camino hacia el Cabo de Creus a pata. Tú, que se me va volando. Esta linda tortilla de patata que me han hecho con... Es que sopla el airecito, aunque lo agradezco, porque hacía un calor aquí inmenso. Mira qué tortilla de patata me ha hecho la gloria, de Cala Gloria. ¡Oh! Y creía que la dificultad se había terminado. Pues no, amigos míos. Hay un tramo de cadenas aquí al final. Casi a cotas... Estamos a 138 metros de altitud. No está mal para tener la costa tan cerca. Igual te vas a creer que es una exageración o que estoy haciendo un poco de cuento o de show o lo que sea. ¿Tú te creerás que a poco de llegar al mar me acabo de torcer el otro pie, pero que he notado que casi me lo rompo? Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Porque nada más faltaría que realmente me rompa ahora a 100 putos metros de tocar al menos el mar del Port de la Selva. Porque lo guapo es llegar al otro faro. Para mí la travesía es de faro a faro. Punto. Lo de tocar el agua ya es romanticismo. Pero para mí la travesía es de faro a faro. Pero tú te creerás que me acabo de torcer el otro tobillo. Pero es que he sentido que se iba a romper. ¡Bum! Al final me he dejado caer. Digo, no. Porque lo que me pasó en el otro tobillo es que cuando se me torció, por no caerme, ¡bum! La aguanté y mira hasta dónde ha llegado. Buah, pues creo que mañana tengo los dos pies hinchados. No entiendo nada.
Vigila, ves con cuidado. A ver, que quiero hacer una cosa, y es que como esto es una especie de emulación de mi romántica travesía de los Pirineos, voy a hacer una cosa que hice cuando llegué a Port de la Selva, la voy a volver a repetir en homenaje, así que ahora te enseño. Ahí. Me pasó lo mismo la última vez en mi romántica travesía de los Pirineos. Es que yo quería, digamos, comprar cuatro cosas para que me saliese barato para comer en primera línea del mar, pero hace mucha calor. En mi romántica travesía de los Pirineos era pleno agosto, ahora estamos en pleno junio, y me he comprado una tarta de atún emulando cuando llegué aquí, que fue la primera vez que compré una de estas tartas de atún, y realmente, pero es que me enganché. Lo que pasa es que esta vez lo acompaño con un poco de nitro, y también eso lo compré, pero compré natillas en ese caso, y esta vez he comprado natillas de estas con proteína. Así que vamos a pegarnos el buffet libre, bueno, buffet libre hasta que termine, con mi cuchara que no la he lavado ni un solo día. Y está limpia para echarse a comer. Me acabo de comer un pastel de atún para dos personas. Dos yogures de estos de natillas, la bebida energética, unas galletas y ahora un helado. Hola. Quiero decirlo bien claro que durante estos 5 meses he estado respetando una dieta, pero durante estos 5 días todo lo que no comí en estos 5 meses lo he estado comiendo durante el camino. Pero no pasa nada porque enseguida volveré al ejercicio, como si hubiera estado rascándome los huevos, ¿sabes? No, pero enseguida volveré al ejercicio porque estoy muy contento del resultado final y quiero mantenerlo y quiero hacer un reto más. Ha llegado el momento de poner final a esta travesía. Se me hace súper raro, súper raro. 17 días, lo acabo de contabilizar, aunque cuando llegue a casa lo contabilizaré mejor. Pero a esta travesía eran 713 kilómetros. Y debido a las condiciones del terreno y a tener que coger caminos más practicables por el tema de mi tobillo, se le han añadido nada más y nada menos que 30 kilómetros más. Casi una etapa más de las 18 que eran. Una media de 40 kilómetros diarios. Se me hace raro llegar en 17 días. O sea, yo, que voy a ser sincero, cuando yo planifiqué esto, cuando yo dije iba a cruzar el Pirineo en 18 días, lo diré de verdad. Yo hice un cálculo matemático y dije, vaya, se puede hacer caminando, se puede hacer respetando la noche como el descanso, se puede hacer a un ritmo que tampoco sea ir acelerado, pero a un ritmo enérgico, se puede hacer. Y cuando lo dije, y una gran parte de la audiencia que vio el mensaje dijo que era una locura, que no iba a disfrutar, que para qué tanto sufrimiento, que para qué, no había sufrimiento, salvo el del pie. Mis sensaciones físicas han sido bastante sobradas, o sea, que no llega a ser por el pie, no llega a ser por el hecho de encontrarme el terreno tan bestia a nivel de la nieve, que había tramos con mucha nieve. Igual hago esta travesía en 15 días, sabía que era posible, si no, no digo estas cosas, pero en 17 días, creerme que no estaban mis planes. Y creerme que cuando yo dije que iba a hacerlo en 18 días y dije, igual es una locura, en mi cabeza dije, vamos a vacilar un poco y vamos a tratar de hacerlo en 17 días. Yo tracé dos mapas, el de los 18 maratones transpirenaicos y el que tracé a escondidas, el de los 17 maratones. Tengo una lista que se llama 17 etapones, y cuando la tracé dije, no, ni se te ocurra mencionar que lo vas a hacer en 17, porque ahí ya se te va la pinza. Sin embargo, no lo creo. Sin embargo,
habiéndome torcido el pie, habiendo hecho casi una etapa más, habiendo pillado lluvia todos los putos días, habiéndome cruzado cuellos completamente nevados, donde era más difícil subir al cuello, habiéndome levantado con hambre, casi sin energía para poder continuar. Ahora sí, que como no me caiga un meteorito ahora, llego en 17 putos días cruzando el eje pirenaico por el eje más grande de los Pirineos. Que no es de Hendaya a Banyuls. Que el eje más largo de los Pirineos es de faro a faro. Del faro del Cabo de Iger al faro del Cap de Creus. Ya va siendo hora de que ponga fin a esta etapa. Tengo otros proyectos, otros retos. ¡Qué locura! ¡Claro que me he cansado! ¡Claro que algunas cuestas me han costado! ¡Claro que en algún punto he sentido un poco de fatiga! Y en algún punto de querer tirarme al suelo y no querer caminar más. ¡Pero que no! ¡Que no he sufrido por el camino! ¡Que me lo he pasado en grande! ¡He descubierto que me gustan los retos deportivos! ¡Tengo uno que es una puta locura! Hace muchos años, y lo recuerdo como si fuera ayer, hace por lo menos, no sabría decirte unos años exactos, sería mentirte si te digo un número, pero hace muchos años, cuando yo empecé en esto de senderismo de largo recorrido, que en aquel entonces, pues como todos, tenía sus vacaciones de verano. Después, en mi romántica travesía de los Pirineos, pasó lo que pasó y tuve un tiempo extra. Pero como todos, tuve pues mi principio. Y recuerdo en mis primeras vacaciones que dije, voy a hacer senderismo de largo recorrido. Los que veis todos mis vídeos y veis mis directos en Twitch, sabéis cómo surge eso. Y dije, voy a hacer el GR11. Empezaré en Cap de Creus. Y diferentes veranos después, terminaré en el Cabo de Iger. Recuerdo, con mucha ilusión, en que no tenía ni puta idea. Y aquí, justamente donde estoy yo ahora mismo, en lo que es la iglesia de San Baldiri, o la ermita de San Baldiri, Baldiri, algo así, recuerdo aquí mi primera pernocta en solitario. Ya había hecho cosas por la montaña. Ya había probado una tienda que tenía. Pero nunca lo había hecho en solitario. Así que aquí fue mi primera noche en solitario. Mi primera pernocta en solitario. Recuerdo que pasé por aquí. Mi primera etapa. ¿Sabes? 10 kilómetros hice. Y dije, ¡guau! Bonito lugar para hacer mi primera pernocta, ya que no voy a llegar a Por de la Selva, y mucho menos hacer una etapa. Es que solo hice 10 kilómetros. Recuerdo estar aquí pernoctando, no tener ni puta idea, y hoy mírame, como un auténtico profesional, haciendo senderismo de largo recorrido, en una modalidad bastante diferente a la cuando empecé. Cuando empecé con mucho peso. Ahora apenas llevo nada y ya os bien aseguro que pude haber venido aquí mucho más ligero. Pero la experiencia es algo. Y he aprendido también en esta travesía, como en todas. Pero recuerdo aquí que no tenía ni puta idea. Ni puta idea. Mi primera noche en solitario fue aquí. Y la recuerdo con un poco de magia. En el que estaba un poco incómodo. En el que me daba cosilla. Digo, vendrá lo típico, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Vendrá un animal por la noche a molestarme? ¿Aparecerá algún fantasma? ¿Vendrán los forestales a decirme que no puedo estar aquí? Recuerdo todas aquellas inquietudes. Hoy me las sudan todas. Bueno, salvo que si está prohibido pernoctar, lo voy a respetar. Sabéis que lo hago, no me digáis que no. Pero recuerdo estar aquí
como un ignorante, como uno que no tenía ni puta idea, y hoy como un auténtico profesional. Y ahora sí, creo que estoy a una hora de llegar al final. Es que me voy acordando de cosas y me emociono. La iglesia de San Baldiri, mi primera pernocta, con la que recuerdo con mucha... O sea, no tenía ni puta idea. ¡Ni puta idea tenía! Y ahora como un auténtico profesional. La experiencia lo es todo. Así que... sin ninguna duda... hago una llamada a la acción a que viváis vuestras aventuras. Es algo que solo lo comprenderéis y solo lo comprenderán aquellas personas que hagan el primer paso o que ya lo han hecho. Vamos a terminar ya con esto, ¿no? Posiblemente en este cartel esté mi próximo destino. Lo acabo de mirar, me quedan 6 kilómetros. Una sensación rarísima de querer terminar ya, porque es que ya te aseguro que estos 6 kilómetros van a ser larguísimos, porque me empieza a doler el pie bastante. Van a ser 6 kilómetros con muchas ganas de terminar por el dolor, pero a su misma vez de no querer terminar. Te pasas los días queriendo acabar, queriendo llegar al final, ¿no? ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el punto B? Sin embargo, cuando llegas al final o estás llegando, es como que quieres detener ese reloj. Es como que quieres que el tiempo se pare. Pero por favor, que no se pare el tiempo. Que mi pie no va a aguantar más. Le queda 1 hora y media tal vez, porque voy despacio. Porque podría hacer esto en 1 hora. Quiero que sepáis que daré por válido a aquellos que empiezan en un faro y terminan en el otro faro. Faro del Cabo de Creus y Faro del Cabo de Eiger, o viceversa, según la dirección en la que queráis recorrerlo. Sin embargo, para todos aquellos que quieran hacer el desafío, tocar los dos mares, bañaos en los dos mares, tocar esa agua del Cantábrico al Mediterráneo, porque eso es el romance de los Pirineos. Wow, debería ser coach de estos, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? El desafío de los 18 maratones transpirinaicos está a punto de terminar. Con un dolor en el pie y que encima me torció el otro. Me pasa que el otro no me duele tanto. 6 kilómetros me quedan. ¡Cago la hostia! 6 kilómetros. Tengo ganas de terminar, pero tampoco quiero que acabe, es que no tiene sentido. ¡Oh! ¿Qué cosas tiene la vida? Que me acabo de encontrar a un alemán que se llama Golub, que justamente empieza hoy su travesía de la Transpirinaica. Y lo curioso, que es su primera travesía de largo recorrido, y me pregunta, ¿qué es mejor, ir por el GR11 o por la alta ruta pirinaica? Le he dicho claramente la alta ruta pirinaica, pero que se deje llevar, que empiece a mirar el mapa y que disfrute del camino. ¿Pero qué es lo más interesante de todo esto? Que en mi romántica travesía de los Pirineos, cuando yo empezaba, también me encontré a alguien caminando, que él terminaba y que ya era bastante más experto. Es decir, es una especie de emulación, o sea, esta travesía es una especie de emulación de mi romántica travesía de los Pirineos, pero mucho más profesional. Y sin embargo, estoy en la otra cara de la moneda, animando a la gente que me encuentro. ¡Míralo! ¡Ahí está el faro! ¡Hostia puta! Te lo juro, loco. Creía, siempre que me acordaba, siempre que iba calculando los tiempos, durante el camino, cada vez que caminaba,
Durante el camino, cada vez que caminaba. Durante el camino, cuando veía que los tiempos me salían y que iba a llegar al destino, tal y como. Bueno, no, porque he llegado en un día menos. Durante el camino, mientras veía que los tiempos me salían y que iba a llegar al final, no negaré que me caía alguna lágrima de la emoción. Y de veras, créeme, que pensaba que cuando estaría aquí, lloraría de la emoción. Sin embargo, no puedo parar de reír, ¿sabes? ¡Me cago en la puta que lo conseguí, o sea! Consigo hacer el desafío de los 18 maratones transpirenaicos en 17 días, en condiciones desfavorables, con collados completamente nevados. Voy a pillar algo de beber porque es que me falta un poco de agüite. Pues con el último rayo de luz llego al fin a lo que es el mar. Ya sabéis que para mí la romántica travesía de los Pirineos es aquella que tocas los dos mares, tanto el Cantábrico como el del Mediterráneo. Aunque considero que el desafío de los 18 maratones transpirenaicos es válido solo si lo haces de faro a faro, es decir, del faro del Cabo de Iger al faro del Cap de Creus. Sin embargo, siempre tiene que haber un toque romántico, siempre tiene que haber una hostia, que ojo, no me la pegue por aquí, que esto está mojado y mis zapatillas no son acuáticas, y es tocar el mar. Me gustaría bañarme, pero no me apetece meterme al agua. Así que voy a tocar el mar, finalizada la travesía de los 18 maratones transpirenaicos. Y además, lo más curioso de todo es que ya me parecía una auténtica locura hacerlo en 18 días, que lo acabo haciendo en 17. Y ojo, ya os voy a explicar una anécdota, una curiosidad del momento, y es que siempre donde acaba algo, empieza algo. Porque, bueno, por ejemplo, la primera vez que yo llego aquí, después de hacer la Transpirenaica, tengo una cosa bastante clara, y es que me pregunté, ¿y ahora qué? Pues ahora ya tengo una respuesta, la segunda vez que vuelvo, y es que esto acaba de empezar. Pero además, es bastante curioso que yo termino y acabo de conocer aquí a Fito. ¡Ey! Que él empieza su travesía ahora mismo. También de faro a faro, ¿no? ¿Verdad, Fito? De faro a faro. Mucho más lento. La cuestión es hacerla, esa es la gracia. Así que, Fito, pues te deseo mucha suerte. Y cuando llegues al final, házmelo saber. Pues ya sabéis, aventureras, aventureros, aquí termina la hazaña. Y donde uno acaba, otro empieza. Mucha suerte, Fito. Qué grande eres. Vamos para allá.